antiguo edificio colonial del mercado y bajo la administración de Mr. Fred Whale, se encuentran hoy las oficinas principales de la División de Educación de la Comunidad. En el edificio del mercado se trata ahora en Ideas Educación para la Comunidad. Un programa educativo se lanza al camino. Esta es una de las 40 unidades móviles que emplea la división, lista a salir para una comunidad rural con películas y material diverso producido en las oficinas de la división. Es un programa patrocinado por don Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigido por el secretario de Educación, don Mariano Villaronga. La flota de 40 camiones de la división llega a las comunidades distritos rurales de la isla. La División de Educación de la Comunidad tiene 960 centros para la exhibición de películas y la distribución de libros. Estos caballos están esperando para portar el material por caminos penosos. He aquí un equipo simpático. El éxito del programa depende de que el personal trabaje en armonía. El organizador del grupo ha hecho ya fijar carteles anunciando las películas y ha distribuido los libros que las acompañan. He aquí la clase, una colina. Todas las películas se exhiben al aire libre. Los aparatos son un proyector de 16 milímetros con potencia auxiliar, un altavoz y una pantalla. Mucho del éxito de este programa se debe al entusiasmo de la gente por esta forma de enseñanza. Estos niños han estado esperando por horas a que comience la escuela. Esta clase se abre cuando termina la escuela corriente. Las sesiones de libros y películas se celebran por la noche. Con el altavoz del proyector, el organizador del grupo llama por todo el valle. ¡Vengan a la función! ¡Traigan a toda la familia! Y pone música campestre. Ello identifica el programa. Es la voz de la montaña, la señal de que la escuela en la pantalla está a punto de abrirse. Aquí están los escolares. Algunos han caminado muchos kilómetros para llegar a la colina. La película que van a ver se hizo para ayudarles, pero ha de entretenerles también. La gente puede divertirse aprendiendo y trabajando juntos. Este escolar está ansioso de verlo todo. ¿Qué clase de película contemplará en la pantalla? Veamos algunas escenas de cintas producidas por la División de Educación de la Comunidad. El puente. Viven de su propia vida. Son ellos mismos. Esta es la historia, verdadera en todos sus detalles, de un riachuelo manso por lo general. Los muchachos nadan en él, las mujeres lavan la ropa y los chicos lo vadean al ir y al volver de la escuela. Pero
pero es algo que infunde terror cuando el cielo se ensombrece y el viento azota los árboles. El caracol antes de que estalle la tempestad. Y su furia crece. El riachuelo puede ahora significar la muerte. Aquí traen ahora hacia la orilla al niño y a su salvador. En los rostros se refleja la determinación. Tenemos que construir un puente. Y construyen el puente. El chasis de un camión viejo, abandonado por años, viene a formar parte de la base. En la base se unen también la voluntad y la destreza de los trabajadores. Nadie cobra. No se puede poner precio a una obra de esta índole. El puente es un proyecto de la comunidad y la comunidad lo construye. Se ha terminado. El pueblo está orgulloso del trabajo de sus manos. Ellos han construido un puente, pero la película muestra que también han ganado algo más grande aún. Fe en su capacidad para realizar obras juntos. Una madre guía a los aldeanos a través, cortando las cintas ceremoniales. Los niños arrojan ramas a la corriente, bello símbolo de regocijo. Una voz en la montaña. He aquí un trozo de esta cinta. Un muchacho y una muchacha se encuentran y una fuerza básica, el amor, sirve para mostrar la importancia de una educación básica, la lectura y la escritura. Esta es, asimismo, una cinta verdaderamente documental de una comunidad que creó una escuela nocturna para adultos. ¿Qué escribe la muchacha en el suelo? ¿Algo alentador? Él no lo sabe. Cuando no se sabe leer, esas palabras son solo garabatos en la tierra. El niño lee bobo. Ella dice que eres un bobo. ¡Un bobo! Y el amor comienza a obrar y quizá el rubor. No seré yo un bobo, aprenderé a leer. Y borra la molesta palabra de la arena y aprende a leer. Un símbolo de cómo la comunidad puede borrar el analfabetismo. Otra película, Pedacito de Tierra, muestra la manera en que Pedro aprovechó su pequeña propiedad. Una comunidad inspirada por esta película y libros se reunió todos los domingos por la tarde durante muchas semanas e hizo un huerto del que obtuvo más de 1.500 kilos de alimentos necesarios. En las manos del hombre se ensalza la dignidad del trabajo manual. Las manos construyen un pozo para dar agua pura a la comunidad y evitar las enfermedades. Las manos atacan el problema de los caminos y surge una nueva carretera. Estos proyectos son voluntarios, vecinos que trabajan hacia un fin común. Ellos constituyen la expresión visible de los intensos impulsos de la democracia en acción dentro de la comunidad. Las manos construyen también para la educación. Se necesita una escuela donde preparar a los niños para ocupar sus puestos en el mundo que han de heredar.
las manos traspalan la tierra, excavan. Otra comunidad movida por esta película levanta fondos para su propia escuela. El mayor donativo, $20. El más pequeño, de una niñita, 5 centavos. Las manos levantan tablas, clavan y tienden un tejado. ¿Qué mejor manera de crear la actitud adecuada hacia el trabajo que fomentando el orgullo de hacerlo bien? Una puerta para una escuela, regalo de un vecino. Las manos abren la puerta de la nueva escuela. Esta escuela constituye un acontecimiento en el desarrollo de la comunidad. Esas manos en alto son símbolo del mensaje de la cinta, el poder de las manos humanas para realizar juntas grandes tareas. He aquí dónde y cómo se hacen estas películas. Las oficinas principales de la División de Educación de la Comunidad. Una de las razones del éxito de este programa es el realismo de sus películas con gente del pueblo viviendo su propia vida ante las cámaras. La división posee un equipo grabador completo y adiestra a su propio personal. Las películas se producen en Puerto Rico por puertorriqueños y han merecido calurosos elogios en los festivales cinematográficos europeos. Los guiones se basan siempre en las vidas de gente del pueblo. Frecuentemente están llenos de buen humor o llevan un atractivo toque de romanticismo. La gente se interesa en el argumento de la cinta y así recuerda su lección. La división emplea equipo moderno en su programa cinematográfico. Este hombre está grabando sonido. 20 películas se han hecho ya. 8 más se están produciendo. Personal en el lugar de la acción. Estas cintas son reales. Los actores no llevan maquillaje. El argumento es verdadero. Ellas ayudarán a los pequeños agricultores a enfrentarse a sus problemas diarios. La división ha editado 2 millones de ejemplares de libros. Estos libros han sido escritos por autores puertorriqueños e ilustrados por dibujantes puertorriqueños. Este es el centro comunal de la aldea de pescadores de Las Cabezas, en Fajardo. Los organizadores de grupos se reúnen aquí a discutir sus asuntos. 960 centros como este se encuentran repartidos por los distritos rurales de la isla. Aquí, en este centro, se preparan programas para sus comunidades en la lucha contra las enfermedades, la superstición y el analfabetismo. Estos libros se estudian y luego se distribuyen en las comunidades. Familias como esta los leen reunidas. Miembros de la comisión de libros se los leen a los que no saben leer. Este anciano quiere una vida mejor para el niño que tiene sobre sus rodillas. 5 generaciones se encuentran aquí trabajando juntas para futuras generaciones en granjas como estas. De las reuniones en el Centro de Educación Comunal, los organizadores de grupos van a trabajar con los pequeños hacendados con libros y películas. La vida en Puerto Rico es la vida de una isla y el gobierno está interesado en los recursos que ofrecen las aguas que la rodean. Lo que da el mar es igualmente importante para muchas familias. Así, los pescadores preparan al sol las redes para emprender su tarea. El gobierno coopera proyectando obras en el puerto, estudiando los recursos del mar, ayudando a los hombres que trabajan en la costa y mar adentro. También se beneficia a la agricultura. Multitud de programas diversos ayudan a los pequeños agricultores a mejorar su tierra. Ellos se ayudan a sí mismos también. Aquí están trabajando juntos en la reparación de caminos. Este trabajo se planea en reuniones de toda la comunidad. Los carteles desempeñan un papel importante en este programa educativo. Ellos son obra de artistas puertorriqueños y se producen en las oficinas centrales de San Juan. Estos carteles anuncian la exhibición de las películas.
Otros carteles anuncian dramáticamente los libros y mueven al público a leer. En su producción se emplea el procedimiento del silk screen. Estos son ejemplos excelentes del arte del cartel. La división cree que el respeto que le merece la comunidad se manifiesta, entre otras cosas, por la calidad del material que produce. Asistamos a otra exhibición cinematográfica. Este es el centro de la comunidad de Cedros Arriba. La División de Educación de la Comunidad ha exhibido en 4 años 8 programas diferentes, un total de 6.000 veces, a un total de 2.5 millones de personas. Esto es educación que penetra muy hondo a poco costo. Es temprano en la tarde del domingo. La película no se exhibirá hasta la noche, pero la gente llega con tiempo. Por los campos de los montes acuden ansiosos a la función, a verse y a hablar unos con otros. El béisbol entra en la diversión. Una oportunidad de jugar juntos es algo vital en el proyecto. Y la expresión personal también. El talento va a desarrollarse aquí. El micrófono, que forma parte de todo proyector cinematográfico, ayuda en la labor. Gente de todas las edades canta y toca antes de que empiece la película. Cada función es motivo de reunión y de fiesta. Esta niñita nos cuenta en su poema una historia de su traviesa muñeca. Esta joven recita. El micrófono le proporciona medios de artista profesional y presta importancia a su actuación. El público anima con la misma generosidad con que da el trabajo de sus manos. Esta orquesta toca música folclórica tradicional de Puerto Rico. Es en grupos como este donde renace y se conserva el orgullo en la música del pueblo. Guitarra o cualquier otro instrumento, la música dada de la educación. Mañana estas gentes volverán a sus tareas y recordarán la película que han visto y lo que se han divertido esta tarde. De ello, nacerá el deseo y la voluntad de reunirse libremente para buscar solución a los problemas de sus vidas y su propia comunidad por medio de carteles, llamativas invitaciones a ver las películas y a leer los libros. Libros, ellos llevan un mensaje al hogar y mantienen constantemente ante los ojos del pueblo la lección aprendida en las películas. Películas, dramáticos documentos que instruyen a jóvenes y a viejos. Ellas conquistan el aplauso y hacen frente a las exigencias de los tiempos con la escuela en la pantalla.